listos para partir esta pelea. Tenemos a Richie con Sora contra el Seba con Ayame. La última vez que vimos este matchup fue contra Seba contra Ajo en el último torneo, la última pelea. Literalmente fue un comeback, creo que Seba iba perdiendo 2-0 y la dio vuelta. Veamos si es que Seba tiene lo necesario para adaptarse a esto. No alcanza ese 2-2H a conectar. Honestamente no me hubiese sorprendido si hubiese conectado. Honestamente el 2-2H de Ayame tiene un rango muy, muy absurdo a veces. Al menos así lo siento yo. Ahora, cabe destacar que en este matchup el 2H es bien unsafe. La razón siendo que los proyectiles de Sora le pueden pegar a la espada y así, y por ende interrumpir el ataque. Si le pegan a la espada es como si le hubiesen pegado a Ayame en sí. Y sí, esa cosa agarra desde Timbuktu. I would know, me ha llegado. Y tenemos ya un muy sólido primer game de parte de Richie. No me digan que porque se volvió a... Bueno, vemos que pidieron cambio de asistente. Algo me dice que sé lo que se viene. Efectivamente. Cuando no puedes con proyectiles, ¿qué haces? Sacas al reflector de proyectiles. Ahora, el problema es sobrevivir lo suficiente, porque si Sora te llega a alcanzar con un golpe como para empezar a confiarte, probablemente no alcances a llegar a atacar tu reflector que quiera. Muy buen mix-up ahí de parte de Seba, pero no es suficiente. Y sacamos a la Kiara, pero desafortunadamente, como ya me había dicho Richie por interno, ya se sabe ese matchup, ya sabe qué hacer en caso de, en caso de como si fuera el counter más viable a los proyectiles de Sora. Si bien, Ayame con Kiara es bien pesado para Sora, el problema es que tiene que primero seguir a Kiara. Obviamente una de las cosas que puede hacer, que es lo que hacía yo, es esperar una distancia, porque los proyectiles son reaccionables y los puedes bloquear, y mientras tanto empezar a hacer 2-2H, o sea 2-2L, para cargar la barra un poquito más, para tener aquí a la lista un poquito más rápido. De hecho, ese combo con los medium aéreos que hizo Seba me gustó bastante. Yo siempre estaba pues, craneándomelas para ver cómo podía hacer ese medium aéreo y seguir mi combo. Y bueno, me acaba de dar la respuesta. Gracias, Seba. Lo acabo de anotar. No tengo un cuaderno a mano, pero tengo el video, así que técnicamente está anotado. Pero ahora tenemos una presión muy impecable de parte de Richie aquí. Me resulta que murió al frente de Ayame y la ahorcó así, la agarró nomás. Y fue perfecto. Ni me percaté.
Veamos si ahora Seba tiene las adaptaciones necesarias. Ya hemos visto un comeback 3-0 de parte de Seba en este matchup, pero fue por trabajo, Zack. Veamos si es que Richie es otra historia. Muy buen comienzo de parte de Richie para igualar este game. Porque el daño que logró hacer el Seba fue bastante, pero ahora ya Richie con la ventaja. Probablemente después de los Oni Flips lo que tiene que hacer Seba es pegar un like. Porque necesita pegar algo rápido, porque igual el Kingston que deja el Oni Flip en general no es mucho. No es mucho y tiene igual su lag viola. Pero igual las ideas que está teniendo Seba en estos momentos son muy buenas. El problema es que Richie ya está listo para ellas. Ya está listo. Ya sabe cómo responder a estas situaciones. Es casi como si ya tuviera la experiencia de haberse enfrentado a este matchup hartas veces. Casi como si ya me fuera muy popular, que lo diría. Desafortunadamente ahí Seba no reacciona a la canata y se deja agarrar. Eso desafortunadamente lo deja muy expuesto y desafortunadamente tenemos otro perfect. Con eso